Hicimos hoy una jornada de debate y reflexión con distintos legisladores y legisladoras, también con rectores de universidades y representantes de universidades, sobre todo el Gran Buenos Aires, y sobre todo con egresados y egresadas, que la mayoría de ellos son primera generación de universitarios en su distrito, en su lugar. Tener la universidad cerca, cuando descubrí que la Universidad Nacional de Moreno estaba cerca de mi casa, todo fue más fácil, digamos, fue mucho más accesible, y creo que un poco responde a las experiencias familiares que había tenido. Muchas parientes, familias habían intentado estudiar, acceder a la educación y no pudieron por lo difícil que es. Y en mi caso, tener la universidad cerca hizo que, bueno, que hoy en día sea primera generación de egresado de la universidad pública. Acompañamos la voluntad, la decisión política de que se creen nuevas universidades porque comprendemos la importancia que tiene para el desarrollo territorial, que excede el derecho a la educación superior como un derecho humano que lo consagra la ley en la Argentina y lo que nos debe enorgullecer a todos. Es un hecho que los territorios que cuenten con universidad van a ser más competitivos para este futuro que debemos transitar. Estamos convencidos que en los próximos días el Congreso tiene que avanzar en la creación de estas universidades, porque la educación pública de calidad, laica y gratuita, es uno de los valores que en el 40 aniversario de la democracia no puede ponerse en riesgo. Y es un compromiso de todas y de todas seguir trabajando por esto en este Congreso y en lo que viene desde nuestro espacio político.